Urbano, nombre de guerra de Leonardo Tamayo, a quien entrevisté en La Habana, luchó junto al Che en las tres experiencias guerrilleras: en Sierra Maestra, de la que nos ocuparemos aquí, en el Congo y en Bolivia. Creo que yo tuve el gran privilegio no de estar en la Sierra Maestra, sino de haber estado con el Che en la Sierra Maestra. Y fue mi profesor, fue mi maestro, fue mi jefe, mi compañero, mi amigo. Era uno de los que realmente cuidaba de la vida de los hombres. Era un velador celoso, inclusive cuando se iba a un combate, a cada jefe de pelotón, era la vida de los hombres. Y ese sentimiento humano del Che era otra de las características que nosotros pudimos apreciar en el Che. Sus condiciones humanas. Yo te diría que si algo, algún defecto, me dijeran hay que señalarle a Che, que sí, lo extremadamente humano que era. El médico cubano Óscar Fernández Mel fue un estrecho colaborador de Ernesto Che Guevara durante la campaña de Sierra Maestra. Lo entrevisté en La Habana. Una de las virtudes más grandes que Che, para mí la más grande, era su consecuencia. Como él pensaba y hablaba, actuaba en la vida diaria. Él no era capaz de llegar y decirle a usted una cosa y hacer otra. Y así lo demostró toda su vida. Era un gran amigo. Tenía un concepto de la amistad muy desarrollado y de una fidelidad y una lealtad a esa amistad muy grande. De los grandes amigos de él, uno fue por supuesto Fidel. Y luego, pues, el otro gran amigo, estoy hablando de extraordinario amigo, fue Camilo. Tenía un grado de compenetración tal que yo diría que eran mucho más que hermanos, pero eran las bromas que se hacían entre ellos, eran, no sé, no, ninguno de los dos se lo permitía a más nadie. Y estoy seguro que estaban dispuestos a dar la vida uno por el otro. ¿Quién fue la primera columna que se desprendió de la columna de Fidel y estableció toda una serie de principios que iban a demostrar la capacidad organizativa del Che? Primero fue el primer campamento permanente, estable, ya no era nómada, lo hizo él. Claro, quizás en eso haya influido un poco su asma, ¿no? Pero lo cierto es que lo desarrolló y en ese campamento puso hospital, puso panadería, sastrería, armería. Subió la primera estación de radio, Radio Rebelde, que después, por supuesto, pasó para La Plata. Se tiró el primer periódico, El Cubano Libre, que también después pasó para La Plata. O sea, como fue un creador. Aquí Radio Rebelde.
órgano oficial del Movimiento 26 de Julio. Aquí Radio Rebelde, transmitiendo desde un punto de la Sierra Maestra en el territorio libre de Cuba. Cuando yo llego a la Sierra Maestra, desgraciadamente en nuestro país no existían escuelas, no había hospitales, no había nada. Era una pseudo república y por supuesto no sabía leer ni escribir. El Che se dio a la tarea de darme un intensivo aprendizaje, y en el 60 ya yo había alcanzado el quinto grado de primaria. Que figúrate tú, en estas montañas al Che se le ocurrió hacer un teatro. Un teatro en aquellas montañas, y entonces para eso eran los árboles, y ahí iban, bueno, se iban a hacer obras de teatro. Entonces Polo le dice, Che, pero ¿y quiénes van a ser las actrices y los actores? Dice, aquí la gente de aquí de Boy Arriba, las campesinas y los campesinos. Y ahora viene una cosa muy original, ¿no? Muy singular. Y dice, bueno, ¿y las obras de teatro? Porque aquí estamos en medio, en monte. Dice, las obras de teatro las voy a escribir yo. Ahí hasta que viene la famosa ofensiva de verano del ejército de Batista, ya él había venido para acá, para las Minas Frías, y es cuando crea lo que iba a ser la futura columna 8 Ciro Redondo. Camilo se va como jefe de la vanguardia con él cuando él forma su columna. Pero después Camilo forma otra columna que saca de la gente más fuerte de la del Che, y se da la campaña del Llano de Oriente, que fue una cosa muy le dio una preponderancia a los rebeldes muy grande, porque ya no era que estuvieran en las montañas, que lo tenían por los llanos de Oriente, y eso solo lo podía hacer un hombre con la capacidad militar y de Camilo. Y entonces el Che va para las Minas Frías y forma la escuela de reclutas, y ahí es donde empieza a preparar la gente que iba a ser la próxima columna que iba a ser la que iban a realizar la invasión. En La Habana, me contó una circunstancia que es mítica en la historia de la Revolución Cubana contra Batista. Y es ese pelotón que llevaba un nombre verdaderamente muy sugestivo, que era el pelotón suicida. Yo vengo de regreso y el vaquerito me está esperando. Vallito, tengo una idea y cuento contigo. Y bueno, dime qué cosa es. Me dice, vamos, estoy pensando en crear, Vaquerito ya era primer teniente de una escuadra. Me dijo, crear un pelotón comando, de ataque comando, para entrar a los cuarteles y tomarlo por asalto. Y cuando digo, bueno, vamos a crearlo. Y
Llego con el mensaje al Che, le doy la respuesta de Menoyo. Y Tamayito le plantea al Che. Dice, Che, traemos una proposición, Tamayito y yo traemos una proposición para usted. Che dice, bueno, dime qué cosa es. Dice, un ataque comando. Dice, y el Che ya es así, dice, la idea la veo buena. Pero no debe llamarse ataque. Porque esto es el comando de los ejércitos capitalistas que oprimen al pueblo, para reprimir al pueblo. Yo creo que debe ser pelotón suicida. Bueno, aceptamos la proposición del Che como pelotón suicida. Y más nos dice, bueno, ya que ustedes dos son los de la idea, tú, Vaquerito, eres el jefe y Tamayito es el segundo. Yo aún era soldado todavía. Hicimos varias acciones combativas. Este pelotón por el día, o miembros del pelotón por el día, por lo regular siempre lo hacíamos el Vaquerito y yo, acompañado con uno o dos soldados más, para dos del pelotón, para no despertar mucho, y nos introducíamos dentro de la parte más cercana de los cuarteles, veíamos la situación, y por la noche cuando íbamos a atacar, o el día que nos correspondía atacar ese cuartel, ya teníamos una visión, y el Che me ordenaba, una de las partes de las misiones que tenía era situar los distintos pelotones de acuerdo a la topografía del terreno y donde mejor pudiera hacer su... Aunque estamos en el pelotón, no nos despegamos nunca de al lado del Che. Es una oportunidad que están bombardeando, están los aviones de Batista bombardeando. Y él siempre era el último, tenía un refugio allí, pero él era el último siempre que iba al refugio bajo los bombardeos. El último, además, y no sé todavía, no conozco ningún jefe militar que haya hecho eso, que se cuidaba, o sea, que protegía, cubría la retirada de sus soldados. Donde el Che demuestra su verdadera dotes militares y de autoridad y de obediencia por parte de la tropa en la invasión. El Che nunca dijo que había que hacer una cosa que él no la hubiera hecho o él no pudiera realizar. O sea, que cuando él te decía hay que hacer esto es porque ya él lo había hecho o sabía que se podía hacer, a tomar el cuartel de Gunía de Miranda. No tomarlo nosotros significaba perder la primera batalla. Y por eso te digo que para el Che, y después lo conversamos a los pocos, que para la tropa, para la columna 8, Ciro Redondo, era decisivo ese primer encuentro. Sí, en otras ocasiones, ejemplo, en Banao, fuimos una vez a atacarlo, ya comenzamos muy, muy tarde o en la noche, nos tomó el día y tuvimos que abandonarlo. No pasó nada, pero si esto nos pasa en Guinea de Miranda, hubiera sido más difícil, inclusive los próximos cuarteles. Ahí tuvo acción el pelotón suicida. Ahí, de ese mismo lugar, aproximadamente 20 metros más o menos, después del compañero que manejaba la bazooka, hacer dos disparos,
que lo falla, repito, 20 metros más menos, es donde el Che toma la bazuca y da el bazucazo al cuartel y con ello se rinden los soldados. Ese es nuestro primer encuentro en Las Villas. Lógico, aunque se quiera, no se entienda, aunque alguien no lo entienda, para nosotros fue uno de los combates más difíciles, más duros que tuvimos. Ese primer cuartelito de Guinea de Miranda. Pero ahí se demostró que el Che era el hombre en el que confiábamos todos. El hombre que tenía la autoridad, que se había ganado el cariño de los muchachos, que todos eran muy bisoños. Y durante esa invasión, él hizo una verdadera columna aguerrida, que en cuanto llegó a Las Villas, en menos de un mes tomamos toda la provincia, junto con Camilo, que estaba por el norte. Aquellos muchachitos, jovencitos, etcétera, etcétera, lo hizo una verdadera columna muy, 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 muy aguerrida. En un lugar donde una vez, en una oportunidad, estaban en un sitio allí, estaban prácticamente cercados por el ejército. Todo esto es allí en Boy Arriba, en la montaña esto. Y ¿sabe lo que hacían sus hombres? Él mandaba retirarse a los hombres. Entonces los hombres, como era selva, daban vuelta por aquí, daban vuelta por allá, y seguían y trataban de descubrirlo a él para que no lo fueran a matar. Pero entonces, como me cuenta Joel Iglesias, uno, un muchachito que era una de sus gentes más cercanas a él, ¿no? Esto, que tenía en ese momento 14 años, 14 o 15 años, dice, lo terrible era que después teníamos que aguantar la descarga del Che. Y así el Che, durante 47 días, 500 y tantos kilómetros, pues, y varios combates por el camino, más toda la situación por donde nosotros íbamos, más los tres ciclones, dos o tres ciclones que nos cogieron en el camino, hicieron posible que nosotros llegáramos al Escambray. Es bueno aclarar que el ejército, después con toda la documentación que nosotros vimos, nos tenía ubicado día por día. Nos tenía ubicado día por día y por eso algunas veces nos bombardeaban. Y algunas veces nos salieron al camino. El problema fue, y es su gran visión, que el Che nunca permitió, nosotros le decíamos, Che, vamos a coger un poco para el norte, para salir del fango, nosotros veníamos metidos por la marasma de la costa sur. Y él decía, no, sur y oeste, y por ahí nos mantenemos. Y gracias a él pudimos llegar al Escambray. Una vez en el Escambray, sus dotes de gran organizador y político se pusieron de manifiesto. Hizo un plan de ir tumbando puentes, de ir aislando los pueblos y sobre todo partir la isla en dos junto con Camilo, que estaba por el norte, de manera que las tropas no pudieran pasar hacia oriente, que era donde se llevaban a cabo, donde estaba Fidel, se llevaban a cabo los combates principales. Y así, frente a ese esquema militar y con ya todos los pueblos aislados, como fuimos tomando uno, Fomento, Cabaiguán, Placeta, Remedio, Camajuaní, hasta que llegamos a la puerta de Santa Clara. Primero nos situamos a unos 20 y tantos metros del cuartel, en el parquecito que está frente a la unidad de policía. Y en una tregua que piden los soldados, pudimos movernos de ese lugar y ocupamos una azotea al frente de la casa, de la estación de policía, ocupamos la azotea de una casa. La casa biplanta. Y comenzamos a combatir desde ahí. El vaquerito, por lo regular, en muy pocas ocasiones, se ponía de pie, se ponía tendido,
sino era de rodilla o de pie, siempre tiraba. Le llamamos la atención, desde allí le dijimos, oye, tira, atiéndete, no te pongas, pero bueno, él siguió tirando de pie, y cuando vimos que ya no disparaba, que no, desde su posición, miramos para donde estaba él, y vimos ya la sangre, ya lleno de sangre, lo sacamos allí, lo mandamos para donde estaba el médico, donde estaba el Che. Recordamos que en aquella ocasión el Che dijo unas frases cuando lo vio, dijo, me han matado 100 hombres. El plan era rodear la ciudad y el Che pensaba que en 3 o 4 meses era que se tomaría la ciudad. Ahí el Che demostró una vez más su gran capacidad. El primer puesto de mando que fue por hora lo tuvimos en la universidad e inmediatamente puso el puesto de mando, como era su costumbre, en el edificio de obras públicas que está dentro de la ciudad. Como yo le dije anteriormente, una de las virtudes, y por eso es que la gente lo seguía, era que él llegaba, rodeaba un pueblo, e inmediatamente él iba punto por punto recorriéndolo al lado de su soldado. Y en Santa Clara no fue una excepción. Todo el mundo recuerda el Che corriendo por las calles de Santa Clara, delante de los tanques. Y han aparecido muchas historias del tren blindado, pero el tren blindado fue obra de él. Fue el que mandó a buscar el bulldozer, fue el que derrumbó la línea del ferrocarril, y el tren llegó y se descargó. Era un tren que lo habían preparado en La Habana con todas las condiciones, con todos los armamentos, se supone con un grupo, una unidad élite, que venía totalmente cubierto de planchas de acero, y que la misión era no solo suministrarlo, sino pelear. Ya después del éxito del tren blindado, lo del regimiento ya fue un problema de tiempo. Pero a la larga, ya en este momento, ellos no tenían muchas posibilidades porque nosotros empezábamos y le quitábamos el agua, le quitábamos la electricidad. O sea que por ahí ya el regimiento no tenía muchas posibilidades de subsistir.